Seguimos en vivo en Punta La M hoy hasta las 12:30. Y como es viernes y hemos vuelto a la música en vivo en los estudios, hoy tenemos una visita especial, una visita que nos va a amenizar la mañana para vos que estás tomando matecito. Vamos a presentar porque ya está acá al lado mío, como la ven, hermosa ella, Rocío Maresa, que es cantante. ¿Cómo le va, señorita? ¿Todo bien? Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto enorme. Ella hace desde los 13 años que canta, tiene 23 y siempre amó la música. ¿Cantaste desde chica? ¿Melódico? Mira, yo empecé con el melódico y bueno, ahora en este tiempo empecé a mezclar un poco de rubros, pero siempre fue el terreno más. ¿Qué más te gustó? Sí, pero sí. Hiciste un paso, le contamos a la gente, por Astercumbia, que también es una banda que hemos entrevistado en más de una oportunidad. Sí. Una de las chicas se fue a vivir a Italia. ¿Y qué pasó ahí? Y ahí me encontré con que tuve que o seguir con la música, porque era lo que yo amo, es lo que yo amo. Y bueno, yo me encontraba con Jorge Maidana, que me estaba dando clases, y pasaron un par de meses, me siguió preparando, y ahí es cuando me dijo, bueno, tengo un proyecto nuevo, que es el que estamos haciendo ahora, que se llama Matices. Matices. Nos pueden encontrar en las redes como matices.oficial. Y bueno, nada. Ahora el sábado, mañana, vamos a estar cantando en Brick. En Brick. En Brick. Ok, sí. Bueno, pero recién, esto es muy... Sí, es muy reciente. Reciente. Estuvimos demostrando un poquito de lo que hacemos el otro finde, en Irlanda del Lago. Uh-huh. Hicimos como una breve ¿Y muestra. ¿Y qué es lo que hacen? A ver, cuéntenos. Mira, un poco. Nosotros hacemos... ¿Con un dúo? ¿Estás con un chico? Sí, somos un dúo. Estamos con un chico que se llama Pablo Carbone. Uh-huh. Y hacemos de todo un poco. De todo un poco. Nosotros lo que queremos hacer es que la gente viaje a través de la música. No es que hacemos melódico, latinos, no. Vamos por todo el tiempo. Bien. A través de la música. Mira qué lindo. Sí. Bueno, ahora yo quiero saber un poco más de tu historia personal, sí, de tu historia en particular, porque hace 10 años que canta Rocío y me gustaría saber cómo empezó ese bichito por la música, cómo arrancaste. Mira, yo pasé varias veces, fui a muchas escuelas de canto y también me presenté muchas veces, porque ya al final me encantaba, por el Solo Canto, ¿sí?, que es un programa, y siempre seguí, aunque no fluya demasiado, porque es muy difícil, más que todo en la mujer, para la música. ¿Sí? ¿Te parece eso? Sí. Sí. Importante. Sí. Es difícil y más con melódico, tal vez. Mm. Y bueno, al final se dio. Me presenté hace como 3 años en La Voz Argentina. Ajá. Pero no había pasado nada. Este año me había presentado también y llegué por lo menos a pasar a la siguiente etapa. Bien. No pasé a la tele, pero ya para mí eso era muchísimo, porque de 40 personas quedaban 4, por ejemplo. Claro. Entonces, como que yo dije, bueno, si quedé en un programa por lo menos a una etapa más, algo quiere decir. Exacto. Entonces yo dije, yo me voy a seguir con la música porque es lo que me encanta. Bueno, ¿y cómo es tu día a día? ¿Vos estás formándote, estás ensayando? Le mandamos un beso al perro Maidana porque es el encargado ahí de producir artísticamente, sí, un montón de amigos y amigas de artistas, y el turno de Rocío también ahora, sí, es con él, ¿no? Sí, sí, sí. Hace muchos años también, bueno, sí, él me preparó. Cuando empecé con Astercumbia, yo le dije, yo quiero estar en esa banda. ¿Te gustaba? Pero yo las veía y yo decía, ay, me encanta. Pero mirá que yo siempre hice melódico. Pero yo las veía, las chicas hacían cumbia pop. Sí. Yo decía, yo quiero hacer eso. Entonces yo le dije, prepárame. Y él me dijo, bueno, me preparó, creo que estuvimos un mes, uh-huh, que me preparó. Y yo ahí me dijo, estás lista. Bueno. Me largó. Nos aprendimos un show más o menos de 25 canciones, que era todo... Continuo. Continuo, o sea, era como un remix. Y me encantó. ¿Y la pasaste y ahí bien? Fue cuando me di cuenta que... ¿Y te sentiste que ya estabas lista? Sí. Y bueno, queremos escucharte ahora. ¿Un ahora poquito? Queremos escucharte. ¿Qué va a ser? Porque el repertorio es melódico. Sí, es sí, hoy traje algo tranquilo. Bien. Como para que vean un poquito de lo que hago. Bueno. Así que nada, el primer tema que voy a cantar es Contigo en la Distancia, de Cristina Aguilera. Qué lindo. Bueno, entonces escuchamos un pedacito de Rocío Maresa, que está con nosotros y que va a hacer, aunque sea un pedacito. ¿Eh? Aunque sea un pedacito. Dale, ahí estamos. Bien. Escuchamos.
existe un momento del día en que pueda apartarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me consuela si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy. Qué lindo, porque además, bueno, transmitís como que nada, el sentimiento de lo que implica, sí, el bolero, ¿no? Sí. Y estás acompañada por tu mamá, por tu papá, ahí le mandamos, sí, un beso, apoyando a la familia. ¿Cómo es esa relación? Mira, mis papás me acompañan a todos lados. Uh-huh. A mí me encanta porque no me siento sola. Yo creo que el mundo de la música tal vez en la noche es media complicado, entonces yo prefiero siempre tenerlos a mi lado. Me siento segura. Qué bueno. Me siento segura. Mamá ayuda con el vestuario, con la asistencia de maquillaje. Sí. Papá con todo lo que es el arreglo de fechas, ¿no? Sí. De manager un de poco. Manager. Y el perro asistiéndote, digo, desde lo, sí, técnico también, sí, y sí, como productor. Sí. Ahora con esto de la banda, bueno, él nos consigue fechas, también nos va preparando, porque también nosotros tenemos... Somos humanos, tenemos equivocaciones, pero sí, le estamos dando para adelante. ¿Cómo es la relación con tu nuevo compañero? Esto que es Matices, que es el nuevo proyecto. Vos sabés que yo creo que tuvimos una muy buena compañerismo desde el principio. Uh-huh. Será que yo tal vez también soy muy, muy buena, entonces me gusta charlar, ser compañera, y yo el primer día que nos conocimos, al momento, o sea, nos pusimos a charlar. ¿Son de la misma edad más o menos? Sí, vale. Tiene mi misma edad. Bien. 23 años. Uh-huh. Así que, bueno, también tiene su pareja, él trajo a su pareja, yo llevé a mi pareja también, y nos hicimos muy buenos amigos. Qué bueno. Y eso es muy importante también. ¿Y coinciden en los gustos o en el proyecto o escuchan otra no, música? No, 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 vos sabés que eso es lo bueno, que, ajá, nosotros desde un principio nos dimos cuenta que nos gusta la misma música, entonces no hay diferencias, y eso está muy bueno porque también en la banda tenemos muchos temas que nos gustan los dos. Y entonces, ¿cuántas veces empezaron a ensayar? ¿Cuántas veces, digo, porque eso es todo un tema, ¿no? Coordinar ensayos, la banda, ¿tienen banda, cantan con pista? ¿Qué es Matices? Mira, ahora, por ejemplo, nosotros somos el dúo y estamos acompañadas por el perro. Claro. Hace pista y él acompaña con el piano. Claro. Más adelante, no sé, tal vez puede sumarse alguien más, pero por ahora somos nosotros. Bueno, sí. ¿Y qué? Bueno, esto está arrancando, ¿no? Esto implica un montón de desafíos. ¿Qué te imaginás? ¿Qué te gustaría? Mira, fue difícil empezar. Fue difícil empezar porque siempre que nos queríamos juntar, estuvimos como 3 meses ensayando. Y siempre que queríamos empezar, o me enfermaba yo, o se enfermaba él. Mira. O se enfermaba el perro. Y yo, ¿cuándo vamos a empezar? Y bueno, y ya al último dijimos, vamos a empezar, y bueno, y ahora estamos esperando que todo fluya, que la gente le guste. Es algo nuevo, la gente quiere divertirse también después de la pandemia. Y lo que nosotros buscamos es eso, que la gente tenga esas ganas de estar en la mesa o en donde estén y que
quieran bailar, quieran disfrutar, quieran reírse. Animando quieran eventos. Quieran llorar también, porque... Sí, ¿por qué no? Porque por ahí cantamos temas que... Y bueno, los boleros pero van por ese lado también. Sí, sí, sí. Rocío, me gustaría que cantes un poquito más. Un poquito para más. Para terminar, claro, la entrevista, a ver qué... ¿Qué va a ser? ¿Cuál es la propuesta? Tengo otro melódico. Sí. Sí, que es de Patricia Sosa, que se llama Aprender a Volar. Bueno, entonces, dale, un poquito. Para Rocío Maresa, estamos conversando con ella, que mañana se presenta en BRIC, junto mañana con estamos tu compañero en, BRIC. En el proyecto Matices. Sí. Bueno, señor director, cuando quiera. El camino y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Escucha el viento, canta por lo que venga. No es tan difícil que aprendas a volar. Muy buena, qué lindo. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas ¿Cómo trabajas con la voz? ¿Cómo es tu día a día? Esto que te estás dedicada plena a la música. Tu trabajo es la música hoy. Sí, sí. Y bueno, me cuesta bastante porque... Soy muy propensa a enfermarme con el frío. ¿La garganta? No me está ayudando el frío. No me está ayudando para nada. Pero sí, trato de cuidarme, trato de andar con abrigadita. Pero sí, ahora que estamos cantando bastante, me tengo que cuidar muchísimo. ¿Y cuánto tiempo ensayás por día? ¿Cuánto le dedicás? Mira, yo en realidad... ¿Vocalizás? Digo, ¿hacés ensayar? Canto todo el día, no te voy a mentir. Todo el día. ¿Y las letras te las acordás todas? ¿Tenés que estudiarlas? Vos sabés que antes me costaba muchísimo. Ajá. Es más, hay muchas canciones que tengo que escucharla tantas veces, tantas veces. Vos sabés que, te cuento algo entre nos, sí. Que mi papá una vez me dijo que él cuando era chico, sí. Él era DJ, ajá. Y él cuando era chico, cuando se tenía que aprender canciones, las escuchaba, se ponía los auriculares, sí. Y se acostaba a dormir con la canción. Ah, mira. Y al otro día... Se la aprendía. Sabiendo canción. Está bueno para incorporarlo. Así que yo, con varias hay cosas, veces que digo, lo hago. No solo canciones. Sí, al principio me costaba muchísimo. Me costó mucho aprenderme los temas, las canciones, y más cuando son tantas. Claro, porque tenés un repertorio amplísimo. Hay veces, no es que hacemos la canción completa, sino que tenemos que estar pensando porque tenemos varias canciones, una al lado de la otra, y no son la canción completa, sino en la mitad. Fragmentos, ¿me entendés? Claro. Son fragmentos. Claro. Así que hay que estar atento, hay que saber si la canción... No, pero bueno es lo que me gusta. Pero es lo que te gusta, claro. Y lo haces muy bien, así que gracias. Es un placer conocerte, verte, y aparte tenerte en vivo y en directo. Durante mucho tiempo no pudimos recibir a gente en el piso, así que estamos muy contentos de empezar a hacerlo de nuevo. Las puertas abiertas de Punta La M. Y recordemos a la gente, Matices, mañana. Matices.oficial, mañana en BRIC.
Recordame la dirección que justo te interrumpí. Matices.oficial. Oficial. Sí, bien. Así es el Instagram. Y mañana a las 21 en Brick. Sí. Pueden reservar mesa allá, así no se sí. quedan. Bueno, sin también lugar. Van a estar los cuatro tonos bien. Que cantan folclore, muy lindo. Uh-huh. Y nosotros vamos a hacer medio showcito como para ir presentándonos. Bien, para dándose que nos a conocer. Conozcan, sí. Bueno. Bueno, Rocío, felicitaciones. Muchas gracias. Gracias por llegarte a Punta La M. Rocío Maresa, un gusto enorme.